justas, tío. Podéis seguir con las cacerolas, que vengo de Cataluña y estoy muy acostumbrado. Da ambiente, da ambientillo la cosa. Un poquito más fuerte, que no se oye. Porque hoy venimos a hablar de eso. De la España de las cacerolas y de la España de las ideas. De la España de las imposiciones y de la España de la libertad. De la España del privilegio y de la España de la igualdad. De la España unida y de los que quieren romper España. De eso venimos a hablar hoy aquí. Hori zion Koldo Mitxelenak. Eta mesedez zue guztiak isilik arren. Entzun eta gero erantzun. Baino lehenik eta behin, entzun zazute, esan behar dudana. Aquí, en Rentería, solo te hacen recibimiento si eres etarra. Si sales de la cárcel. Si has intentado asesinar a un funcionario de prisiones. Como a José Baeza. Hace un mes exactamente vosotros, los que no nos hacéis el onguietorri a nosotros, le hicisteis el onguietorri a la persona que intentó asesinar a José Baeza, funcionario de prisiones, miembro de la UGT, socialista vasco. Vosotros. Que van a estar aquí y no se van a ir de aquí. No nos vamos a ir de ninguna parte. Estuvimos en Alsasua, estamos en Rentería, estaremos donde haga falta hasta que dejen de hacer rebuznos y zancerros los que hoy impiden la libertad en ese país. Porque son ellos los que impiden la libertad, los que llevan impidiendo la libertad de los vascos desde hace mucho tiempo. Y somos nosotros los ciudadanos. Los ciudadanos, los que queremos recuperar la libertad que ellos constantemente están violando. Se va a acabar. Hay el lema de los estudiantes de la Universidad de Barcelona, se acaba. Yo creo que es muy bueno repetirlo. Se va a acabar. Se va a acabar toda esta tolerancia con los intolerantes. Todo este dar un pasaporte de civilidad a quienes son auténticos bárbaros que impiden la convivencia con las personas que tienen derecho a vivir aquí como ellos.